Marlon. Arrancaste el jueves y terminaste hoy, ¿no? Exactamente, mirá, me creció el pelo encima. Larguísimo me quedó. Eso a base de baile. Exactamente, vos bailás y te crece el pelo. Es así, quedás bueno, así. ¿Vas a aplicar el método? Y bueno, voy a ver cómo le funciona a él dentro de unos días. Y... porque dice que un poco le tira, entonces le tengo un poco de... De los ojos para abajo funciona bien. Bueno, mejor. ¿Hicieron curso acelerado de portugués para esta clase o no? Sí, sí. ¿Para la clase o para otra cosa? No, por hablar con Marlon. Pero Marlon los entiende todo, porque hoy le pregunté, ¿entendés el castellano? Y me dijo, yo entiendo todo. ¿Con la capa volás? ¿Eh? ¿Con la capa volás? Sí, voy a volar hasta Tapalqué. Hasta la tarima vas a volar, ¿no? Tienen impregnada la alegría hasta en la ropa, pero ranquemos. ¿Quién es la más contenta de todas hoy? Todas. Todas. Somos a ver qué tan contentas están. ¡Estamos felices! ¡Bendito sea! No, mirá, te lleno de mujeres. Bueno, bendito, ¿te vas de la mano con alguien hoy? Con mi mujer y la nena. Ah. Todo tranquilo, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, me imagino que vas a bailar. Es así. ¿Vos también? Sí, sí, un ratito voy. ¿O bailás durante la semana? No, bailo en toda la semana, todo. Arre Mar del Plata por primera vez en esta ciudad, una estrella internacional de la actividad física. Y el baile, ¿esto es así? ¿Acá? ¿Ya? Ya, enseguida. Viene a dar una clase acá en Green Park y bueno, estamos armando toda la puesta en escena. Es un show donde canta, se baila y bueno, toda la gente esperándolo. Sí, viene gente de la zona, de Pipinas, de bueno, Mar Viajó, San Clemente, bueno, toda la zona, sí. Balcarce, me estoy olvidando, me van a matar, Necochea, de todos lados. Pronto viene otro profe que viene de México, él. Un excelente profesional también. Y bueno, a dar un show importante como este. Y bueno, son pocos los artistas internacionales que vienen a Mar del Plata y estamos promocionando eso. Marlon, ¿es despacito o rapidito? ¿Rapidito? Explosivo. Explosivo, sí. Me muero muerta. Chicos, ¿qué tal? ¡Mar del Plata, te quiero! ¡Voy a odiar a Almerares, por favor! Por fin llegó, llegó el día, mi vida. Gracias. Bueno, a disfrutar de Zumba y de una clase espectacular que va a brindar acá Marlon Alves, el mejor, el número uno. ¡De Latinoamérica! ¿Qué te pareció la ciudad de Mar del Plata? No, linda, re linda. Igual, mi segunda vez acá, no lo puedo disfrutar, pero lo poco que veo, muy lindo, muy lindo. La gente, la playa, increíble. 5, 6, 7, 8, música, Marlon, Mar del Plata, explota. Desde Brasilia al mundo y ahora en Mar del Plata, Marlon Alves llega para mostrar todo su talento, todo su baile, todo su canto y toda su energía a toda esta muchedumbre de chicas que está lista, ¿no? Bueno, estamos listos para hacer la gente feliz. Lo más importante de todo, vamos a mostrar la parte artística, mas lo más importante es que la gente pase bien, con seguro vamos a pasarla bien hoy. ¿En qué consiste la clase de Zumba? No, consiste en... Yo particularmente me gusta trabajar la parte simples de Zumba, que son movimientos simples en todas las canciones para que la gente baile, para que la gente queme calorías. Y claro, ahí ponemos un poquito del tempero de nosotros, un poquito de baile y un poquito de cantante, como cantante también ahora. Ahora, toda esta gente te va a disfrutar en vivo, pero mucha gente te sigue en las redes sociales donde hay millones de reproducciones en YouTube, por Instagram, por todos lados. ¿Cómo manejas esa popularidad? Claro, la verdad es que fue una locura. Todo empezó sin pretensión alguna y el canal sigue creciendo, seguimos trabajando por todo el mundo a través de la internet. Feliz por eso, que quedan siempre me siguiendo porque voy a estar siempre tratando de hacer algo nuevo para ustedes, así que gracias por eso también. Ahora, ¿se da esto, este fenómeno comunicacional de que cada vez se muestra más el movimiento, la necesidad de hacer actividad física, pero no se da tanto, y lo ves, no se da tanto, al menos aquí en Argentina, lo ves como una tendencia mundial que va creciendo? La actividad física a través de las redes sociales, sí, ya está, yo creo que Argentina también, a 2 años para acá ya está creciendo mucho con eso. No es como salir de la globalización. Hoy lo que suena acá ya está sonando en Miami, ya está sonando en Brasil. Es una locura. Y lo importante es que,
que eso hace con todos estamos en el mismo nivel el tiempo todo, sabiendo lo que pasa en el mundo todo, no solo la actividad física, pero en todo. Ahora, ¿cuál es la esencia de Marlon Alves? ¿Cuáles son los valores que lo motivan claro. cada día a seguir adelante? Claro. Tratar de no me olvidar dónde empezó todo. Yo intento dejar eso muy claro en mi trabajo y también para quien trabaja conmigo. Hacerlo siempre cada vez más simple, hacerlo para la gente, no para mí. ¿Entiendes? Eso es. La fiesta y el ritmo no para en este planeta de bienestar. Nada más, hasta la semana que viene y en pleno movimiento en una nueva edición de este Planeta de Bienestar. Chau.